Antes de iniciar con este video, recuerden que comentar, dar like, compartir en todas sus redes sociales y suscribirse es gratis. Dicho esto, hoy sí podemos iniciar con nuestro video, así es que ¡vámonos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis videos. Yo soy Carlita Chan y estoy emocionadísima de verlos, gente hermosa. Gracias por haberle dado play a este video. Vamos a empezar con el video. Ya vieron el título, la miniatura. Este es un haul, es un compras del mes y de la tienda de Vidri o de almacenes o ferreterías Vidri. Ferretería y Home Center Vidri, ¿vale? Más conocido como Vidri, ¿vale? Entonces, hace poco tuve que hacer unas compras. Recordarán que estoy arreglando, remodelando o dándole orden al cuarto que, pues, muy pronto van a ocupar, y yo les dije que lo tenía que dejar decente. Entonces tuve que ir a comprar, bueno, fui por una cosa especialmente para ese cuarto y compré otras que sí necesitaba, ¿vale? Entonces ahorita las vamos a ir viendo, ¿vale? Y la luz va a estar un poco como que a veces más blanca, a veces más oscura, más cherche, pero estoy usando la luz natural y se está poniendo opaco porque quiere llover, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya, ¿vale? Por lo más chiquito. Algunos sabrán y ya habrán visto que tenemos un nuevo integrante en nuestra familia. Está pequeñito, está bebé. Para cuando ustedes vean este video creo que va a estar más grande. Pero ahorita está de 2 meses. Tiene una semana de haber venido y vean. Necesitaba comprarle su collarcito. Me gustó este con huesito. A Sparky ya tiene uno, es negro con blanco. Entonces a él le vamos a poner un naranjita con amarillo. Aquí está. Es para abrocharlo. Lo podemos... Se le puede modificar para su cuellito. Es para pequeños, vean. Este supuestamente es un talla 10. Dice que tiene de 20 a 30 centímetros. Pues, Teddy está bebé, está chiquito, así es que le va a durar un buen. Ya vieron. Bueno, aquí está el seguro o el broche y para ponerle correa. Correa aún no tengo para él, pero vamos a ocupar la misma de Sparky. Esto me costó $3.50. Gente guapa, vean qué bonito le quedó su collar a Teddy. La modela al lado de su hermano Sparky. Hicimos una buena elección con el color. Necesitaba de estos, son estos ganchitos para la pared. Estos son con adhesivo, pero pues yo creo que le voy a poner otro tipo de pega porque si no se van a caer, ya que lo voy a necesitar uno para el baño y el otro para donde dije. Son 2 baños, obviamente. Entonces, sí, son para el baño, uno para el baño de arriba, otro para el baño de abajo. Y costaron 1.30. Dice que soporta 5.5 libras, o sea 2.5 kilos. Vean este otro accesorio. Quería comprar, pero es que vi otros, les voy a contar. Solo que son de abrir en la pared, o sea, hay que atornillarlos. Y pues aquí estoy rentando, no es nuestro. Y a mí me da mucha, pero mucha pena pensar que voy a abrir hoyos. Entonces compré esto. Es un accesorio de gancho, vean. Y este lo quiero para poner mis bolsos, mis carteras, mis mochilas. Entonces ahorita estoy considerando ponerlo en el perchero y ahí voy a colgar todas las cosas para mientras, porque como les digo, necesito ordenar todo eso. Y ya que ya desempaqué, ya saqué todo lo que no voy a ocupar, lo boté y dejé lo necesario, entonces he de ordenar eso. Así es que este gancho va a ser para eso, exclusivamente para mis bolsos. No encuentro el precio. Necesitaba actualizar la cortina del baño, pero yo ya les he comentado que no soy muy amante de las cortinas plásticas, porque siento que eso pues no es reciclable, ¿vale? Esas con el tiempo se rompen, es plástico y pues así como que no. Entonces yo siempre prefiero poner cortinas de tela. Entonces andaba buscando, encontré varias que me gustaban, otras no mucho. Pero bueno, me decidí por una, me gustó el color. Y esta parte trae una alfombrita, vean, la voy a enseñar así. Esta es la cortina y esta es la alfombra. Entonces... vean, trae sus argollas. Este, pues, trae 14 piezas. Tiene 43 centímetros de largo y 61 de ancho. Bueno, en sí el paquete trae 3 cosas, ¿verdad? Trae la cortina, trae el tapete y trae las argollas. Y pues vean, este tipo de material, no sé cómo se llamará. Pero bueno, las piezas son de metal. Se puede lavar a máquina, o sea, en la lavadora con agua fría. Y me gustó mucho el diseño de este. Así es que el precio de ella es de $19.25. Este es para el baño de arriba. En el baño de abajo pues no,
No he puesto porque ese baño casi no lo utilizo. Es más como una bodega. Y créanme, les voy a contar lo que me pasó. Como es un baño que casi no utilizo, entonces yo a veces entro solo como a barrer ya. Pero no me había dedicado como a limpiar el baño. Porque decía, bueno, ni lo uso, dije yo. Pues no ha de estar sucio, no ha de tener nada. Yo lo veía normal. Tranquila, dije yo. Y un día de estos, que me decidí, pues como le digo, ahí hay una parte. Algún día les voy a dar un tour. Ahí hay una parte que es como bodega. Entonces decidí sacar todo y acomodarlo bien, ¿sí? Porque necesitaba meter más cajas. Y en eso que me pongo a revisar y a limpiar otra vez y voy viendo el baño, estaba todo sucio, así como, ¿a carajo? ¿Cómo se ha ensuciado si yo no lo uso? Y rara vez viene gente a mi casa, entonces es como que lo usan y ya, ¿no? Pero echan agua, o sea, lo dejan limpio. Voy viendo, qué raro, dije, yo no uso este baño y pareciera como que se ha usado un montón. Pero bueno, entonces es por eso que para ese baño no compré cortina. Ese era el punto. Vale, vamos por lo último y qué es lo que en realidad yo necesitaba ir a comprar a esa tienda que le digo de vidri. Yo iba por una cortina, ¿sí? Para la habitación que estamos arreglando. Y bien, encontré esta como en gris plateado. Tiene argollas plateadas. Costó $14.95. Es una sola cortina, pero como los cuartos de arriba no son muy... no tienen ventanas muy anchas, entonces esta casa, perfecto. Tiene 139 centímetros de ancho por 228 de largo. Eso sí, son bien largas y topan al piso, al suelo. Esa es la única cosa. Es marca Victoria Classic Home, 100% poliéster, dice. Y pues yo buscaba otra de otro color, un color como colores pasteles o alguna floreada, pero que no fueran transparentes. Y no había. Y la única que estaba decente era esta y una negra con cositas como plateadas, como decoración de plateado, unas líneas. Pero al final fue como me traje esta. Ni modo, dije yo, esta se va a quedar hermosa. La habitación es color celeste, entonces. Vean, gente, cómo queda la cortina que compramos. Bien, dije yo que el gris iba a dar con el celeste. Vean. El tamaño exacto. Los anillos quedaron bien. Así está nuestra hermosa cortina, gente. Quedó bien. Amigos, por acá les estoy mostrando un poco de la convivencia entre Sparky y pequeño Teddy. Están tomando una siesta juntitos. Y es admirable cómo en poco tiempo pues ellos ya parece que han vivido toda su vida juntos. Quiero pedirte, amigo, que si estás pensando en tener un nuevo miembro, podrías adoptar. Yo sé que no te vas a arrepentir. Tu vida va a cambiar y vas a cambiar la vida de alguien. Y bueno, creo que eso sería todo lo que mandé a traer. Todo lo que traje de esa tienda de vidri, gentes. Prácticamente eso sería todo, gentes. Hermosas, guapas. Cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Les gustó algo de esto? Cuando ustedes necesitan algo, ¿a qué tienda van? Cuéntenme. ¿Qué es lo que más les gustó también? Quiero saber, aparte de eso. ¿Ustedes son fan de usar cortinas de plástico para el baño o de tela? ¿Qué tipo de cortina usan ustedes? Te los quiero mucho, nos estamos viendo en un próximo video y espero que les agrade cómo se ve la cortina en la ventana.